ordine, interrimo ad appare d'ordine, ameno, ameno, l'antiremo d'ordine. Ameno, comandare i ferrovi, ameno, vivere, vivere, mantiro, mantiremo, ameno. Encuentro de las Amazonas de ring ha llegado y aparece en escena una gladiadora que es ídola de la afición mexicana. Es la más guapa, es la más sexy, pero es la más bonita porque es Trillita. Años y años de experiencia respaldan la carrera luchística de esta gladiadora. Y llega como una flamante campeona mundial femenil del Consejo Mundial. Recibamos en este cuadrilátero a la reina Marcela. Llega a esa catedral con todo su sabor y con todo su carisma, después de que hace dos semanas perdiera la máscara en esa catedral, en el infierno, en el ring. Comienza una nueva etapa de esta gladiadora. Con ustedes, Goya. Sónica se hace presente y llega una gladiadora originaria de Monterrey, Nuevo León. Años de experiencia respaldan la carrera luchística de esta gladiadora. Con ustedes, Tiffany. En esa magna función de viernes espectaculares de Arena México. Dicen por ahí que no le tienen respeto a nadie, porque son las ladies de Polanco. Vienen a esta catedral a hacer de las suyas, a terminar con cada amazona técnica de este cuadrilátero. Son divas por naturaleza, princesa Sugei y princesa Blanca. Señoras y señores, en un encuentro femenil, lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo, capitaneando al bando de las rudas. Es toda una lady de Polanco y ganó la máscara de Goya Kong hace 2 semanas en el infierno, en el ring. ¡Princesa Blanca! Capitaneando al bando de las técnicas, la campeona mundial femenil, Marcela. Referee en turno, Tigre Hispano. Amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando. 6 bellas damas de las Lomas. Mientras tanto, aquí tienen ustedes... ¡Ay! El Tigre Hispano, por Dios, mano por Dios. No se merecen estas 6 ladies.
al Tigre Hispano. Ese Tigre Hispano, Conde de Cataluña, el hombre que viene directamente desde Europa, y este es Goya Kong, la mujer que hace unos días perdió la máscara, mejor conocida como Gloria Alvarado, de 27 años de edad, y esta mujer, esa estrellita más sensual que nunca y sumamente inocente, vino con todo y sus amigas, Miguelito Linares y Rodríguez. Te saludo con gusto, Mickey Mágico, y llega el musical. Gracias, Leonardo Riaño. Señoras y señores, amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes, desde la Monumental Arena México. Las bellas del cuadrilátero ahí, de la cabellera Tiffany, tomando a Estrellita. Acciones ilegales de la Ruda, y ahora la princesa Sohei dándole con todo a Estrellita. Y otra vez, esa cabellera rubia, vea usted la forma como castiga la princesa Sohei. Llama la atención el Tigre Hispano. Y bueno, pues la presentación de Goya Kong sin la tapa. En esa jaula realizada en este vivo escenario, perdió la tapa ante la princesa Blanca. Aquí está precisamente esta mujer, la princesa Blanca, dándole con toda a Marcela. Se duele Estrellita y Marcela, duelo de campeonas aquí frente a frente. Golpea la princesa Blanca, la potosina. Se pinta de plata y oro nuevamente. El próximo 3 de agosto no te puedes perder la presentación de Místico Nueva Era. Recuerda, próximo 3 de agosto en el Templo Mayor de la Lucha Libre en Arena México. Dos contra una. ¿Y qué es lo que van a realizar, Leobardo? Es un trabajo de equipo. ¡Cuidado! Necesitaban una grúa. Sin embargo, levantaron a Goya Kong en malas condiciones. Viene la princesa Sohei. Duelo de la dinastía. Las dos princesas y la reina Tiffany ahí presente en el rombo de batalla de 6x6. Marcela quiere acabar de una vez por todas con esta última. A todo galope, Marcela intentando acabarla mediante la velocidad. Sin embargo, Tiffany arremete de esta manera. Para ganarle a esta mujer se necesita, como en la bamba, una poca de gracia y otra cosita. Entrada de Estrellita. Y es la princesa Sohei la que está tratando de contener tanta fuerza, tanta estamina. El referee muy cerca, checando que todo se lleve de acuerdo a reglamento. Ya entró la otra princesa, la otra lady de Polanco, que es Blanca. A todo galope. La están deteniendo de esta manera. Cuidado desde todo lo alto. Trabajo de equipo, Leo Riaño. Así es, Casanova de Izcalli. Y observen las patadas impresionantes sobre Estrellita. Esta que es la princesa Sohei. Y aquí aparece Marcela, la técnica número uno. Mientras tanto, Tiffany la recibe con una nalgada. Recordando a todos los pequeños que andan de vacaciones, ellas son luchadoras profesionales, no lo intenten en sus casitas. En forma diagonal, desde la esquina ruda hasta la esquina técnica, se llevan a pasear a Marcela. El candado al cuello por parte de la regiomontana. Saludos hasta el norte de la República Mexicana, en especial a Monterrey, Nuevo León, a donde toda la raza es aficionada a la mejor lucha libre del mundo. Ya el trabajo en equipo, la princesa Blanca, la de San Luis Potosí, al igual que Tiffany, abusando de Marcela. De este a oeste se la llevan. El Conde de Cataluña no hace absolutamente nada, doctor. Es correcto, yo no sé qué hace ahí el de Barcelona en España. Mientras tanto, Tiffany va directamente sobre esta que es la esteta Marcela. Vea nada más cómo Marcela la va. ¡No, por Dios! Miguel Linares, ¡no, por Dios! Vaya manera de castigar Tiffany a Marcela. Y ahora se meten las ladies de Polanco. Tres contra una. Y va la princesa Blanca a la esquina a golpear a Goya y a Estrellita. Ahí están las rudas haciendo de las suyas. Ahí dejaron a Estrellita y a Marcela y proyectan a Goya. Con todo su tonelaje reciben el impacto Marcela y Estrellita.
Un auténtico vendaval de rudezas. Se va de largo Tiffany. Se quitó justo a tiempo Marcela. Va a volar. Aquí viene. En esta silla sobre Tiffany. Y la princesa blanca. Y Sohei. Dos contra una. Tomando estrellita. Pero aparece Goya con Leobardo. Como una demoledora. Estrellita ahí, se emociona. Goya Kong les dice, esperen, esperen. Dame chance, dame oportunidad. Es la mía y ahora se lanza. Eso no le importó a Estrellita, que está feliz. Está contenta. Vean nada más cómo están estas dos mujeres radiantes. Y esta es Estrellita. Marcela viene a la celebración. Todavía Goya Kong se disponía a realizar otro saltito ligerito, sencillito. Pero ya las rudas habían puesto tierra de por medio. Ahí está Alan Thatcher. Ahí, bueno, pues mira ahí con los pequeñines. También es amante de la lucha libre, Leo. Ah, no, sin duda alguna, al igual que sus bellos hijos. Vaya derroche de talento, de clase, de temperamento, de recursos. Oye, esta Goya Kong está genial. Vaya carisma de Goya Kong, señoras y señores. Vaya agarre que tiene con el público conocedor. Marcela y Estrellita demostrando su clase, pero a esto todavía le falta. Porque las rudas, bueno, pues tienen también argumentos suficientes para hacerle frente a las técnicas. Una batalla estelar y muy interesante, Leonardo Reaño. Efectivamente, Miguelito Linares y Rodríguez por parte de los técnicos. Viene Marco Corleone, no lo confundan conmigo. También aparece Roshi para cerrar con broche de oro. La sombra, tienen enfrente unos rudazos fenomenales, Magadán. Efectivamente, es decir, que se presenta el bufete del amor, pero sin postre, porque no viene Máximo, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, estará el rey de los disfraces, que es Volador Junior, ahora acompañado de Mephisto y de Averno. Dos verdaderos diablillos, doctor Alfonso Morales. Oye, pues el Volador también es uno mini diablo. Aparece la maquinaria de la destrucción TRT con Tiger, Rey Bucanero y Terrible, enfrentando a Shocker 1000%, Guapo Rush y a Marco Frutti Di Mare Corleone. Esta es una pequeña parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre en unos momentos más. Continuamos aquí en este escenario, cuando tenemos a la chica que llega para indicarnos que viene la segunda caída y ahí se acerca la princesa Sohei, Leonardo Riaño. Así es, ella es Jimena y la princesa Sohei, que anda haciendo ahí sus pininos a la Miss Universo del Consejo. En la hecha del Zoom, querido Rafa Cano, a Jimena. Jimena, gracias. Gracias por participar, Jimena. Que te vaya bien. Adiós, suerte. Sé feliz. Ella es Jimena y forma parte de mi gabinete. H Cuerpo de Seguridad. Rudas contra técnicas. La gente grita Estrellita, Estrellita, Estrellita. Ella es la más bonita. Mientras tanto, Marcela, fenomenal. Metiendo primera, segunda, tercera, cuarta. Inyectando el full injection y castigando a Tiffany. Pero no se deja el duelo. El golpe a golpe, el verso a verso. Espectacularidad, fortaleza, agilidad y juventud. El próximo 3 de agosto, la presentación oficial de Místico Nueva Era. No te lo puedes perder en la Arena México. Es correcto, mientras tanto, ve nada más dos piedras preciosas. Así es, efectivamente. Auténticas muñecas de porcelana. Son las gemas del ring, aquí las tenemos. Ese Tiffany y Marcela.
en una honda rivalidad de tiempo atrás. Y va hacia la zona de cuerdas y llega con ese rodillazo Marcela. Otra vez tomando impulso, así. Así castiga a la regiomontana esta pelirroja Tiffany. Y se le aparece Estrellita. Aquí tenemos a la rubia. Vaya desducadora que se lleva por parte de Tiffany. Estrellita la más bonita. Castiga a Tiffany. Hay una honda rivalidad también entre estas mujeres. Llegaron juntas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy están en esquinas contrarias y ahí apoya a la princesa Suhei. Pero Estrellita tiene clase. Así se brinda ante su público. Doble Nelson sujeta a Tiffany. Ahí de la cabellera. La patada se la lleva a Tiffany. Equivocación de Suhei. Y mostrando todo lo que Dios le dio a Estrellita, Leobardo Magalán. Tal es así, Miguel. Y aquí está el mano a mano entre la princesa Suhei y Estrellita. A todo galope. Buenas patadas. ¿Cómo ha mejorado la técnica? Su técnica. Larga la expresión. Y ahí está Toya Kong, Gloria Alvarado, la hija de Super Porky. Se nota que tiene en la sangre la lucha libre profesional. Y ahí enfrentando, encarando a esa mujer, la princesa blanca. Referí, hasta se pone nervioso este tigre hispano al ver tanta violencia de una y de otra. Goya Kong sale airosa con estilo. Y le pone estilacho también a esta caída. Esa es la clase de una Goya Kong que acaba de perder la máscara. No así el talento. El golpe al plexus. Y ahora es la princesa blanca la encargada de apechugar. Cuidado. Salida de bandera. Qué salida tan difícil de bandera. La princesa blanca puede saltar. Cuidado, se prenden los focos rojos. De segunda al precipicio, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, madres, amigos de la República Mexicana. Vaya, vaya, vaya vuelo enorme. Esta que es Estrellita en plancha y la sacó de lado. Mientras tanto, aquí tiene Riaño a la realeza y a la belleza. Así es, The Little Star, vuelo. Intentaba volar la princesa. La recibe con una patada y patadas estas en cascada por parte de Marcela. Y una y dos y tres. La jala de los cabellos, ojo. No la vayan a descalificar. Marcela está haciendo bien las cosas. Va al Ecuador del campo de batalla. Al trópico de Capricornio, la tercera cuerda. ¿Qué va a pasar? Giro de la muerte. Le cambian la oración por pasiva, Miguel. Bueno, pues aquí tenemos de la cabellera tomando Tiffany a Marcela. Y otra vez, acción ilegal. Ahí está empujando al tigre hispano. Van a descalificar a las rudas. No. Ahora Tiffany aprovecha. Vean ustedes, ahí estrangulación. Jalando del cabello. Vuelve a... otra vez sobre el tigre. Trae el chamuco dentro, Tiffany. Y otro golpe para... Y otro codazo para el tigre hispano. Y vean ustedes, está descalificando a las rudas, sí, merecido, lo tenían ya las rudas, las había perdonado prácticamente el tigre hispano. Mano a Tiffany, ni Lupita Blancarte le había dado tan duro al tigre hispano, Leobardo Magalán. Bueno, ahí sí no podemos opinar absolutamente nada. Un saludo a Lupita Blancarte, también un saludo a la diabólica, la original, que es justamente la mamá de Tiffany. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, invasora! ¡Mira, Tiffany! Has demostrado que tienes pocos recursos. Y aquí, quiero que la Arena México sea testigo. Te reto a una lucha de cabellera contra cabellera. No tienes pantalones. Acepta el reto. Cabellera contra cabellera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena me da! Hasta crees que
vemos aquí, abajo de la repetición, el vuelo de la princesa blanca. Salía del cuadrilátero estrellita, pero se topaba ahí con la princesa Sugei. Otro empujón más para el tigre hispano. Finalmente llega la descalificación, el triunfo para las técnicas. Y bueno, pues una victoria para el bando de las científicas, señoras y señores, en este escenario, la Monumental Arena México. Atención, porque Corleone quiere volar, saca las alas, su pasaporte se perfila hacia las puertas.